Y por aquí está mi novio en una entrevista que le van a hacer en RCN, creo que es que... Hoy le toca baño a este perrito preciosito de la mami. Está muy peludo, además que tiene unos nudos muy feos. Así que bueno, esperemos que no le vayan a bajar mucho pelo, aunque creo que le van a bajar bastante porque fue que llovió y se mojó varias veces, entonces se le hicieron unos nudos tanto aquí como en las patitas. Pero bueno, mamá, esperemos que no me tengan que motilar mucho, pero yo creo que sí, porque está muy peludo ya. Ay, no, qué pecado, mi bebé. Qué pecado. Esta vez nos demoramos una semanita más y él hay que ser súper puntuales con su baño, porque una semanita que se pase y enseguida le salen unos nudos terribles. Mira, mi amor. Sí, mamá, estoy todo lleno de nuditos. Pero ya comí. El desayuno. Lo único que no comimos fuimos nosotros. Pero ya él va comidito y todo. ¿Verdad? Chiqui, miren esa narcita prechocha. Hola, mi amor. Te amo. Hermoso. Vamos a comer. Hola, buenos días. ¿De qué son las empanaditas? Tengo de pollo. ¿Estas de acá son de pollo? Estas son de carne. Ah, bueno. Carne, pollo. Y hasta allá son de carne fritas. Ah, ok. Amor, mira, yo me voy a pedir una empanadita de estas. Hay de carne y de pollo. ¿No tienes de carne o de pollo? Yo creo que de pollo, ¿sabes? De carne. Carne. ¿Tú te vas a pedir un buñuelo? Una arepita dulce, una arepita de huevo y un buñuelo. Un buñuelito. Vamos a desayunar. Regálame. Qué rico. Sí. Listo. Y de tomar me vas a regalar 2 Milos. Gracias. Miren, la empanada está muy rica. Y vamos a tomar Milito. Ahí nunca habían puesto Milo. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy los saludo desde aquí, desde la plazoleta de comidas del centro comercial, donde siempre venimos cuando tenemos que traer a Mati. Déjenme los ubico. Vamos a desayunar. Ya les compartí. Miren este ganchito tan bonito. Lo conseguí ahora que fui al valle. Me parece súper lindo, aparte que me agarra todo el cabello. Me lo acabo de soltar. Miren, este vestidito que tengo puesto es súper apretado aquí en las mangas, que a veces siento que me corta la circulación. Ustedes saben cuando uno le van a tomar como muestras de exámenes de sangre, que te ponen una cosa apretada para cortar la circulación y que se vean las venas. Bueno, así siento que es este vestido. O sea, este vestido es perfecto para irme a hacer exámenes de sangre, porque cuando me lo pongo aquí, esto me aprieta demasiado. O sea, me tengo que aflojar y bajármelo hasta acá para que no me apriete tanto. Pero el vestido de hecho me gusta, es súper cómodo. Se los voy a mostrar. Miren, es así, es cortito. Súper cómodo, pero las mangas son aquí así. Pero como me aprietan tanto, entonces vengo y me las bajo. Porque me aprietan mucho, pero es súper cómodo. Así que eso fue lo que me puse hoy. Estamos esperando que Mati lo bañe. Ya lo dejamos allá porque les mostré que tenía como unos nuditos. Bueno, les dije que tenía bastantes nuditos. En las orejitas tenía nuditos y en las patitas, como en dos patitas, tenía también nuditos, porque como últimamente está lloviendo, entonces cuando llueve se le enredan los pelitos de las patitas porque llega mojado a la casa. Y entonces, bueno, me dijeron que le van a hacer una sesión de desenredo de esos nuditos y le vamos a bajar bastantito el cabello porque está demasiado peludo y el pobre ya está como que se desespera por los nuditos que tiene. Entonces bueno, eso, yo voy a aprovechar ahora, voy a entrar a Dollar City porque les voy a compartir, que probablemente cuando vean este vlog ya se estará disponible
le voy a compartir las cositas que llegaron por el Día del Padre, pero todavía no sé si subirlo como tal en el formato video o compartirlo en shorts. Estoy viendo a ver qué hago. Pero bueno, ya nos tomamos un milito. Miren, este milito estaba bueno. Estaba bueno. Oye, amor, ¿no me has dicho qué has opinado de que mi cabello ahora esté de este color? Me encanta. ¿Sí te gusta? Porque es hermoso. Él dice que sí le gusta. Y algo a lo que estábamos como hablando, que de hecho me lo dijo Mabel cuando me lo pintó así, me dijo es que ahora me veo mucho más blanca. O sea, me veo más, más clarita. Y antes como que me veía un poquito más morena. Y yo no había notado eso. Y sí, es verdad, mi mamá también me dijo que me veía como más blanca, pero es por el color del cabello, que ya es más semejante como al tono mío natural. Y sí, se me ve más clara la piel. Y mi novio también me dijo eso. O sea, le pregunté que si me veía más clara y me dijo que sí. Entonces el color de cabello sí influye también en cómo se te ve la tonalidad de la piel. Porque con el otro como que me veía más morenita. Pero o sea, no morena, ¿verdad, amor? Sino como un poquito más amarillosa, trigueñita. Más trigueñita, exacto. Entonces bueno, mi novio está por aquí estudiando. Está ya enredado con muchas cosas académicas. Pero ya dentro de poquito ya vamos saliendo de todas estas cosas, con el favor de Dios. Y nada, eso, voy a irme a grabar el videito a Dollar City. Y bueno, esperar que Matías esté listo, que ellos me llaman cuando ya él esté ready, para luego irnos a la casa. Tengo que llegar y hacer almuerzo. Dejé una carne descongelando. Bueno, hoy vamos a hacer la espagueta de carne. Podría ser. Sí, ¿verdad? Hoy voy a hacer una espagueta de carne que me encanta, me la enseñó a hacer mi mamá. Y a ella se la enseñó a hacer mi tía y le queda muy rica. Es como carne como guisadita, pero a la vez con espagueti. Y arrocito blanco. Nos encanta ponerle suerito Clarín. Y bueno, eso va a ser por hoy. Y cualquier cosa les voy avisando. Pero qué tal, les gusta el vestidito. La verdad es que es súper cómodo. Cuando son este tipo de planes así, yo opto por vestiditos bastante cómodos. Lo único es que, como les digo, esta manga aquí me aprieta demasiado. He estado tan desesperada que me provoca agarrar una tijera y romperme como la mitad del elástico. Porque es que yo lo que veo es que me aprieta, es porque el elástico es como muy grueso. Entonces es bastante, bastante fuerte como me aprieta. Lo mismo el de este lado. Pero es para que tú lo hagas así y te quede como abombachadito el vestido. Pero me aprieta demasiado, entonces me lo termino bajando. Entonces bueno, vámonos a Dollar City. Ya. ¡Oye, mi celular! Ah, sí. Ya les acabé de grabar el videito de las cositas de papá. Que de hecho se lo grabé en un short porque como eran solo este pasillito, entonces ya se los compartí. Cuando vean este vlog probablemente ya esto pasó y ya se los compartí. Ahora voy a conseguir unas cositas que necesito. Jabón de baño, que de hecho aquí consigo un jabón que utilizo normalmente para el baño y me gusta porque lo consigo a mejor precio aquí. Galletas para Mati. Un agua que me pidió mi novio que tiene sed. ¿Qué más? Estaba pensando en llevarme este jabón, que este es el que me gusta a mí llevarme de Tante. Que solo cuesta 12,000 pesos. Porque estamos próximos a hacer unas cosas y creo que voy a necesitar bastante jabón. Así que creo que me lo voy a llevar de una vez. Y voy a meter mi bolso aquí también, para no estar tan enredada. Y si no estoy mal, bueno, adicional de eso me falta. Vamos a ver, déjenme ver si me acuerdo. Mi novio me pidió que buscáramos unos productos que son para el carro, que es el de limpiavidrios. Miren, y este pasillo es súper práctico porque uno lo que menos cree que puede conseguir lo consigue aquí. Miren, por ejemplo, esto es una ducha para el baño, cositos para organizar herramientas en la casa, también muy práctico, destornilladores. Mejor dicho, yo tengo varias cositas de aquí y la verdad es que sí salen bastante buenas. Entonces si quieren ver un pasillo de todo esto detallado con precios actualizados, me lo cuentan aquí en los comentarios, que yo me pongo en esa. Esto fue lo que vine a buscar, que esto se lo he hecho a mi novio al carro para el parabrisas. Me voy a llevar dos. Son súper económicos, miren, a 6,000 pesos. Me voy a llevar dos, que justo ya se le está acabando. Y la verdad es que me gusta porque no empaña el vidrio. Entonces queda el vidrio bien chévere. Eso fue lo que vine a buscar, sigamos. Pero ya les digo que este pasillo es bastante práctico y hemos conseguido muchas cosas. Miren, esto para los carros. Mejor dicho, hay muchísimas cositas. Miren, la cinta de montaje que es doble, para los cuadros, cuando no queremos hacer huequitos en la pared, también se consigue. Sigamos. Lo mismo las cositas de mascotas. Por aquí vengo a buscarle las galletitas a Mati.
Wow, miren, llegaron estas correas. Estas antes no estaban. Y están súper gruesas para perros grandes, miren. A 14 mil pesos, están súper cool. Estas no estaban antes, esas correas. Así que bueno, vamos a buscar las cositas a Mati que están por acá. Son estas. Estas son las que yo le compraba al principio, pero desde que descubrí estas de acá arriba, que son de zanahoria, a él le encantan. Le voy a llevar si quiere unas tres de estas. Son a 8 mil pesos. Ay, sí, yo creo que estas tres están bien. A él le encantan. Ahora nada más me falta buscar unas cositas. Creo que unos pomis desmaquillantes que estoy necesitando. Miren qué flores tan lindas. Miren, este es el jabón que nos encanta para la ducha. Aquí cuesta 16. Lo he visto en otros supermercados a casi 20 mil pesos. Entonces, si hay un ahorro mínimo, me voy a llevar tres de estos porque nos encantan. Y como les digo, aquí son más económicos por unos cuantos miles de pesos, pero sí hace diferencia igual. Así que voy a llevar varios. Igual aquí la mayoría de los jabones líquidos me encantan. Este para las manos me encanta. Yo llevo el grandote que viene siendo este. Y esto rinde un montón. Y bueno, este para el baño, aunque aquí hay varios para la ducha también. Pero este me gusta. Esos tres. Y sigamos. Ah, bueno, voy a aprovechar por aquí. A ver si consigo unos pomis desmaquillantes que se consiguen aquí. Que también son... Ay, miren, para colocárselo así en el cabello. A 12 mil. Vamos a ver si los encontramos. Sigamos por aquí, por aquí. Estamos cerca. Son los pomis desmaquillantes que venden aquí, que son bastante grandes. Y me gusta porque uno solo cubre como que casi toda la cara. A ver si los encontramos. Son copitos. Estos copitos también rinden un montón. Bueno, están estos, pero estos son los normales, los chiquititos. Estos vienen por 100 a 6000. Pero hay un paquete que es más pequeño, es como la mitad, pero el pomis es más grande. También están estos, que también sirven para desmaquillarte, a 10.000. Y vienen, miren, 160, son un montón. O sea, rinden bastante. Pero la última vez que vine, encontré esos pomis y me encantaron. Debe ser que fue a la otra sede que fui y no hay, pero bueno, me voy. Igual creo que voy a tener que llevarme estos porque sí estoy necesitando los pomis. Y lástima que no están los otros, porque me amañé muchísimo con aquellos. Porque como les digo, como son bastante grandes, son el doble del tamaño de este. Y siento que me cubren con uno solo todo el rostro. Pero bueno, vamos a llevarnos esto. Igual estos no están tan mal, a 6000 y traen 100. Entonces están bastante bien. Sería, eso sería todo. Yo creería que ya estamos listos. Esto no lo venía buscando, pero me acordé en el camino. Así que de una vez me lo llevo. Porque este jabón de verdad que me rinde un montón. Y como les digo, es súper económico. Aunque creo que también me hace falta el suavizante para la ropa. Vamos a buscarlo. Bueno, también voy a aprovechar, voy a llevar una esponjita de estas para la ducha, me gustan. Vamos a esta que está aquí. Miren, solo cuesta 5000. Voy a armar la moradita esa. Listo, ya esto es todo. Ahora sí, vámonos. Ay, me falta el agua de mi novio que me pidió para tomar. Y eso es todo, así que vámonos a pagar y nos vamos. Me pidió agua de esta normal, sin gas, sin nada. Listo, vámonos. También es rico aquí, estos heladitos. Lo que pasa es que es temprano y no puedo comerlo, pero este helado me encanta. Este, hay otro que también es de café, otro que es de frutos rojos. Este no lo he probado, el de postre de limón. Debe ser rico. Pero todavía es muy temprano para comer heladito. Como les digo, son como las 10 de la mañana. Al final sí fui a buscar este, se me olvidó. Aquí está mi novio terminando sus cosas. Ya yo terminé todo. De hecho, me le he pasado aquí. Me traje la batería portátil y he estado editando justo el vlog. Bueno, editando, perdón, el video de lo del Día del Padre. Que bueno, lo subí en short. Pero bueno, de una vez aproveché y como tenía la batería, alcancé a editar ya todo. Y ya dentro poquito, literalmente, ya me van a entregar a Matías. Entonces estoy aquí esperando. Esto está súper chulo porque de hecho aquí hay bastantes personas que vienen a hacer este tipo de trabajo, coworking aquí en el centro comercial. Entonces el centro comercial tiene como este tipo de barras, porque esto es como una barra, y tiene para conectar pues todos los equipos, los computadores. Entonces hay bastantes personas que de hecho vienen a trabajar acá, entonces es muy chévere. Pero bueno, ya tenemos esto listo, ya nos entregan a Mati y nos vamos a la casa. Ya Mati está listo, vamos a buscarlo. ¡Oh, miren quién está aquí! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, mi vida! ¡Ay, qué
Miren qué bello quedó. Y aquí se ve oscuro porque estamos en el subterráneo. Pero miren qué hermoso quedó este bebé. Ay, miren, le pusieron una bandanita de estas. Bueno, ahora se los muestro mejor. Miren qué hermoso. Aquí sí se ve. Quédate precioso, mi amor. Le pusieron esta bandanita aquí, que está súper lindo. Ay, no, está bello. Pero si quiere pasar para acá adelante, que viene sofocado. Vengo sofocado, mamá. Te cargo. Te cargo, mi amor. Ven. Nada, acá. No parece, pero ahorita estaba lloviendo. Claro, sí. Como si nada. Verdecitas las montañas. Mira, aquí se queda acostadito. Ah, sí. No, frutos del bosque se llama. Este es buenísimo. Frutos del bosque. Y ese que está allá arriba, el de fresa. Pero el de frutos del bosque es buenísimo. Vamos a pedir heladito. Si quieres ese, ¿verdad? Cheers en salud de celebración, por lo que ya sabemos. Sí. A ver, déjame yo pruebo. Este es mi nuevo sabor favorito de aquí. Se llama frutos del bosque. Si nunca lo han probado, pruébenlo. Y se acuerdan de mí. Es demasiado rico. Creo que es el sabor que más me gusta de aquí. Yo antes me acuerdo que pedí que el de macadamia, pero este es mi nuevo favorito. Frutos del bosque, ya saben. Si van, pruébenlo. Y me dice, acuerdan de mí. Miren cómo se ve ese tiempón por allá. Dios mío. Y está haciendo un calor insoportable. Y creo que más tarde va a llover. Oh, my. Llegando allá de comernos el helado. Y yo me quería quedar ahí. Me quería quedar a vivir ahí en Popsi. Porque esta sede, que es justo cerca donde vivimos, el aire siempre está full, o sea, full, a tope. Y está haciendo una temperatura insoportable aquí en Barranquilla. O sea, si no somos por los aires acondicionados, uno aquí de verdad que no sobrevive. Literal, acabo de prender el abanico. Tengo las ventanas abiertas como para ver si entraba fresco porque se nubló. Que va, amigos. Está haciendo más temperatura que de costumbre. Estas últimas semanas han sido todo un reto. O sea, yo que viajé a Valledupar y volví, me doy cuenta que es que definitivamente este clima aquí en Barranquilla me da demasiado duro. O sea, tiene una humedad demasiado desesperante. Y bueno, me comí el helado, me lo disfruté, estaba bien buenazo. Prácticamente fue un motivo de celebración porque estábamos esperando un mensaje. Bueno, yo más que todo, un mensaje que, Dios mío, me estaba soñando. Y hoy llegó ese mensaje y le dije a mi novio, ¿sabes qué? Vamos a celebrar. Y nos comimos unos helados y estaban deliciosos. Y después les contaré. Pero miren, miren cómo tengo el color del cabello. Aquí que tengo la luz, se ve. Me lavé el cabello hoy, entonces se me secó y me amarré la moñita. Por eso tiene como unas marcas. Pero bueno, miren el color, cómo se ve en la luz. Miren qué bonito. O sea, la verdad es que sí me gustó muchísimo el tono. Y acá en la oscuridad se ve, o sea, se ve bastante oscuro, pero cuando estoy en luz natural se ve bastante iluminado. Y creo que eso es lo que más me está gustando de este nuevo tono. ¿Qué pasó? Allá está ladrando y ahí está sentado. Bueno, ahí no lo ven, pero está ahí acostadito. Señor, ¿qué es esto? Yo me he dado cuenta, bueno, ya lo he confirmado a lo largo de toda mi vida, porque yo siempre he vivido en climas calientes. O sea, cuando les digo que viví en Bosconia, es una gran razón para decir que estoy acostumbrada a los climas calientes. Pero por más que he vivido en clima caliente, yo no me acostumbro a esta temperatura. O sea, yo no me acostumbro a lo duro estos últimos meses. Cada vez siento la temperatura más desesperante, al punto en que llueve. Pero ¿cómo les explico que llueve y hace más calor? O sea, hoy amaneció esto, miren, calientísimo, y de repente luego empezó a llover a mediodía. Y luego está haciendo un calor otra vez como si no hubiese llovido. Y otra vez se nubló como si fuese a volver a llover, en fin. Solo me solté el cabello para mostrarles a ustedes, porque la verdad es que lo único que me provoca a mí es tener mi cabello recogido todo el tiempo. Yo me lo lavé hoy, pero al paso que vamos, me lo voy a tener que lavar ya otra vez casi que mañana. Porque bajé a Matías y venía yo sudando, o sea, al punto en que sentía como todo mi cuero cabelludo venía así sudando todo. Y fue como que lavé el cabello y ya otra vez siento que está todo lleno de sudor, pero bueno. Gracias por esos besitos. Le cortaron bastante, pero no quedó tan, o sea, si se dan cuenta, Mati no quedó tan bajito de pelo. Pensé que iban a bajar más, pero miren, o sea, quedó súper bien. Las patitas también le quedaron bien, así que quédate mucho, mi amor. Matías y su pelotica, que no la cambia, por cierto.
Ve por ella. Eso. Y bueno, amigos, nada. Seguiré aquí aclimatándome un poquito. Oye, ¿se escuchan? Ese es él llamando la atención para que sigamos. Venga. Tengo que perseguirlo, o sea, explíquenme. Yo con este calor y persiguiéndolo por la pelota para jugar. Dios mío, Filipe, a ver si esto no es amor, no sé qué lo sea. Ah, muy bien. Es que no puedes estar. Seguiré reposándome. Pero estoy demasiado feliz. O sea, ya después ustedes van a entender por qué estoy tan feliz. Porque después se los voy a poder contar con calma. Pero estoy demasiado feliz. O sea, ese mensaje. Porque yo estaba durmiendo. Y mi novio me despertó y me dijo: mi amor, me llegó. Me llegó ese mensaje que tanto estábamos esperando. Bueno, que yo más que todo. Y estoy demasiado feliz. Me levanté yo, miren. Feliz, motivada. Vamos a comer helado. Eso fue, imagínate cómo me salen estos pelitos. Ay, Dios mío, señor. Qué cosas. Hoy, clima nublado. Mi novio por acá estudiando. Mati por acá vigilándome, acompañándome. Y yo por acá en proceso de preparación de comida. Voy a hacer una pasta con pollo. Por acá asando las tortillitas. Luego las hago, las rebano. Y luego que las rebane, le pongo crema de leche, un poquito de queso parmesano y lo que hice acá, que fue básicamente picar cebollita blanca y ajo, ¿ya? Y bueno, la pasta. Entonces, esa es la comidita de hoy con este climita que está delicioso para ver pelis. Ahí se está nublando, creo que ahorita va a llover, miren, ahí se logra ver. Y bueno, y este acompañante estrella, qué bello. Hermoso, mi amor. Bueno, voy a usar esta pasta, que esta es fettuccine. Tengo rato que no hago fettuccine, entonces esa va a ser con la que voy a hacer hoy la pastita con pollito. Delicioso. Este pollito prácticamente ya estuvo, ya lo volteé. Ahora lo que voy a hacer es que lo voy a retirar de aquí, lo voy a hacer como en cuadritos o así como en rodajitos. Y lo voy luego volver a pasar por aquí. Le puse un poquito de mantequilla como para lo que queda pegadito también. Miren, esto huele delicioso. Y le voy a poner ahora crema de leche luego que termine aquí así. Ya lo hice como en cuadritos. Ahora que ya prácticamente los he salteado para que como que se termine de dorar algunas partecitas, lo voy a retirar en un platito y en esta misma como cosita que bota el pollo, los jugos del pollo, aquí mismo voy a poner a sofreír la cebollita con el ajo. Cebolla blanca. Y sofreímos esto, ponemos cremita de leche, quesito parmesano y luego podemos volver a incorporar el pollo y la pasta que la estoy cocinando por acá al mismo tiempo y luego agregamos la pasta junto con todo. Acabo de incorporar el pollito a la crema de leche junto con los demás ingredientes. Ah, también tiene queso parmesano. Vamos a dejar que reduzca un poquito, ya la pasta va a estar e inmediatamente lo que hago es pasarlo acá y esto está listo para servir y comer. El olor, el olor. Bueno, entonces ya esto estuvo, la pasta igual, vamos a pasar entonces el fettuccine para acá y luego servimos. Ahora sí vamos a integrar todo y ya, esto nada más mezclarlo y está listo para servir. Miren, también a esto se le puede agregar champiñones y queda igual buenísimo. Yo lo que voy a hacer ahora es que voy a servirlo, porque ya esto está listo para servir, y le voy a poner en el plato queso parmesano, buen quesito parmesano, y eso ya le da el toque. Aunque miren, ya esto de por sí huele delicioso. Yo también le agregué queso parmesano a la salsa, para que sepan. Vamos a comer, rico. Miren, esto quedó buenísimo. Miren, le puse full quesito parmesano como me gusta a mí. Y ahora sí, a comer. Y bueno, y voy a verme una serie también. Salud. Acabamos de llegar aquí al parque, el antiguo parque de Mati. Lo vamos a traer a ver qué, cuál es su reacción. Aunque yo digo que él sí se acuerda. Vamos a ver. Dale, ahí bájalo ahí para ver. Mati, ¿dónde estamos? Sí se acuerda. Hola, Mati. Este parque, miren, es enorme. Este era nuestro parque cuando vivíamos por acá, recién llegados a Barranquilla.
Y aquí fue donde Matías vino a hacer sus primeros amiguitos. Y mejor dicho, allá va. Ay, Dios mío, yo sí siento que él reconoce. ¿Te acuerdas que esto no tenía tanto árbol? ¡Wow! Ha crecido un montón. Miren, esta arbolización no estaba en ese entonces. O sea, solo estaban las plantitas. Y aquí había full sol en ese entonces. Y miren cómo crecieron ya los árboles, claro. Ya nosotros llegamos aquí en el 2021, si no estoy mal, sí. Y ya miren, los árboles ya están grandes. Pero sobre todo aquí, wow, hay muchísima arbolización. Allá está haciendo popis. Ya, wow, hizo. Está súper verde esto. Yo me quería sentar aquí porque aquí había sombra. Pero wow, o sea, estoy demasiado sorprendida. Qué cantidad de verde. Mi amor, ¿tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas cuando venías aquí a jugar, bebé? Yo de hecho todavía tengo los videos, miren, miren. Yo todavía tengo los videos de cuando él estaba súper chiquitito, que venía a jugar. Miren, allá está. Mírenlo bien. Qué lindo. Ay, mi amor. Está demasiado feliz. Miren, allá está parquecitos para los niños y todo. Nosotros en ese entonces vivíamos detrás de esos edificios. ¿Y te acuerdas, mi amor, que esos edificios no estaban? No, no, nada. No, eso era una zona que apenas iban a construir. Ya, miren, ya están esos conjuntos listos. Yo estoy sorprendida. Ahí van. Wow. Y para allá hay un parque de perros. Si no es que en este momento hay unos perros grandes ahí. Pero para allá también hay parques de perros. Allá más atrás más parques de niños. No, esto es enorme aquí. Aquí está. ¿Estás feliz, mi amor? Ay, mamá, yo estoy feliz. Yo estoy feliz. Mira, mamá, estoy aquí demasiado feliz. Está hermoso. Él va brincando y todo. Ay, Dios mío, señor. Miren, por allá hay varios perritos. Esto tampoco tenía tanto árbol. Dios mío, aquí le tuvimos que poner la correa porque hay unos perritos que son muy grandes, que a veces están sueltos, entonces por precaución. ¡Ay, Dios mío, Mati! ¡Wow! Pero está hermoso, amor. Está bellísimo. En ese entonces, ¿te acuerdas que todo esto era solo la grama? O sea, los árboles apenas estaban sembrándolos. ¡Wow! Está hermoso. Vamos a sacar la pelotita y juguemos con él, sí. Vamos a jugar aquí. Ay, mira, ese palito era donde él más orinaba. Uh-huh. Él está feliz, él reconoce. Cuidado que aquí hay unos huecos. Uh-huh. No nos vayamos aquí a... Aquí se veía, aquí tenía sol a esta hora. Sí, a esta hora había full sol aquí. Es que esto está... No, esto está espectacular. Ay, ve, qué recuerdos. Mati, acabe, mira. En la banquita donde siempre nos sentábamos, mi amor. Ay, Dios mío, señor. Mamá, ¿qué es esto? Pero ahora llegaron aquellos... Ay, no, pero esto está hermoso. Mira como un bosque, Mati. Le trajimos la pelotica para que jugara. Mírala aquí, ve. A ver, ven, ven, ven. Yo te la tiro. Allá. Thank you.
arriba. Ven arriba. Eso. No. Anda, Mati, juega. Amigos, todo muy bien. Lo único es que nos están linchando los mosquitos. O sea, aquí hay unos mosquitones, ¿verdad, amor? Son enormes. Dios mío, voy a llegar con llena de ronchas. Es lo único. Súbete aquí, Mati. Ah, mira la pelota de la jarra. Ya, ya creo que ya se cansó. Vamos a reposarnos, gordo. Siéntate ahí. Está tomando agua. Dios mío. Esto es duro, si quieres nos vamos para las mesitas de allá a ver si de pronto ya no nos pican tanto. Vamos, ahí pule poco. Vamos. Trae las cosas. Vamos. Ven. Vamos a ver si en esta banquita de acá hay menos mosquitos. Porque es que yo lo que creo es que como hay tanta arbolización y ha llovido, entonces toda esta zona está llena de sombra, sí. Pero como el pasto y todo esto está húmedo, pues también hay full mosquitos por eso. A ver. Espérame. Espérenme, señores. Rego de vaina, tiene bastante agua. Toma agüita aquí, ve, mira. Ya literal se terminó todo el vaso. Importante, amigos, siempre tráiganle agua al parque a los perritos porque ellos se sofocan full. Y bueno, aunque mira, amor, se están poniendo unas nubes. Yo creo que va a llover ahorita. Más tarde, ¿tú qué dices, Mati? Ya, mamá, esto creo que está. Bueno, está todo no, está un parquecito de perros que les digo. La verdad es que eso está muy muy chévere, ahí tienen unos perritos. Y bueno, ya este señor ya está cansado, ya. Ya jugó lo que iba a jugar. Tomó agua, comió galletitas. Ya está listo. Miren qué lindos, aquí se montan, ellos hacen aquí como para entrenarlos, sirve también este parquecito aquí. Chévere. Muy chévere. Y este es como para perros más grandes. O sea, este es para perros como más pequeños. Y este de acá es como para perros más grandes. Porque miren que tienen estas cosas como para que escalen y demás. Bueno. Y bueno, amigos, ahora sí desde el carro, aclimatándonos con el aire. Miren a Matías cómo quedó. Exhausto. Pero ahora él se va a echar una siestita. Porque la última vez pasó así. Vinimos a jugar acá con él. Y cuando en el trayecto de aquí hasta la casa se quedó dormido todo el trayecto. Y es que ya se nubló bastante, creo que va a llover. Así que creo que terminamos justo a tiempo. Me picaron unos 50 mosquitos aproximadamente, que estaban bastante grandes, por cierto. ¿A ti cuántos te picaron, amor? Es que mira, mírame las piernas. Me picaron como 100 más o menos. Por ahí pasas sobrado. O sea, es que, como es claro, como ha estado lloviendo últimamente y el parque está bastante húmedo, la arbolización está más grande, entonces hay como más zonas donde se acumulan los mosquitos. Se metieron en el carro. No, invadieron el carro, Mati, los mosquitos. Pero bueno, todavía sigue llegando gente con perritos, mira. Es que esta es la hora. Pero ya se está haciendo un tiempón que creo que va a llover en cualquier momento. Así que bueno, amigos, eso fue todo por este vlog. Espero que les haya gustado. Si fue así, regálenme un like. Coméntenme aquí abajito
Suscríbanse al canal si no lo han hecho. Me hace muchísima ilusión que me acompañen aquí. Activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan los futuros videos, que me hace ilusión muchas cositas que van a suceder. Y no siendo más, nos vemos en un próximo video, próximo vlog, ¿verdad? Dígale chao, amigo. Gracias por acompañarme en mis recuerdos del parque favorito. Despídete, mi amor. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Y bueno, chao, amigos. Ay, Dios mío, yo me voy a echar unas siesticas aquí en lo que llegamos a la casita.